Bueno, vamos a Bien. hablar con el diputado Daniel Ibóscus, no precisamente de política ni de elecciones en este caso, sino de su libro que fue presentado, cuyo título es Mentirosamente, ¿no? Qué increíble el nombre. Obviamente, más o menos uno ya deduce por dónde viene la cosa, ¿eh? Pero en realidad me parece que el libro se trata de la fake news, por sobre todas las cosas. Se lo vamos a consultar a él. Bueno, Diputado Ibóscus, sabe. ¿cómo le va? Buena jornada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, lo mismo digo. Hábleme de esta presentación que usted ya hizo, ¿no? Su libro, Mentirosamente. Sí, hemos iniciado la semana pasada, salió por primera vez el día jueves, ya está ahora en el circuito de librerías. Y después el día viernes estuvimos en Mar del Plata, después en Pinamar y hoy en San Martín. Tenemos una nueva presentación con un formato distinto. Hoy es una entrevista abierta con dos periodistas con respecto a este tema que hoy impacta fuerte, no solo en las campañas políticas, en los gobiernos, en los liderazgos, en las personas, en las familias. Creo que empezamos a convivir en una era de la posverdad donde cada vez las nuevas tecnologías sirven y son funcionales a este tipo de acciones. El título, digamos, el nombre, ¿está asociado de alguna manera, aunque sea en forma irónica, al lanzado oportunamente por la expresidenta? No, el libro no tiene nada irónico. Digo, las fake news nacen y se crean a partir de mentiras, ¿no? Y en la realidad vemos que en muchos casos la mentira termina siendo la verdad, ¿no? La verdad creída por la gente, porque en definitiva lo que importa es la percepción. O sea que lo del título fue algo creativo, obviamente. Y así funciona la fake news, ¿no? La grieta, cuando hay una grieta como la que vive la Argentina y muchos otros países de una división política y de enfrentamiento político, la fake news, yo hay una frase que pongo en el libro que es: dime a quién votas y te diré qué fake news crees, ¿no? Entonces, lo que hacen las noticias falsas muchas veces es no es cambiar de opinión a la ciudadanía, pero sí radicalizar posturas, fortalecer posiciones en debates. Y por eso a nadie le importa, con tal de ser más fuerte en esa discusión, en esa pelea, en esas antítesis que hay hoy en la Argentina, y como decía, en tantos otros países, uno las viraliza, las comparte, sin precisar si son verdad, si son mentiras, si tienen una parte de verdad y una parte de mentira. No hay solamente con el hecho y la satisfacción de compartir algo que refuerza mi postura, se realiza. Pero no, el libro no habla absolutamente nada de la Correcto. expresidenta y Bien. candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bien. Buenos días, diputado. Soy Analía. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Analía. ¿Usted personalmente se ha visto afectado por estas fake news? Sí, uno cuando está en esta actividad, digo, se enfrenta a situaciones complicadas y lo hacen reflexionar también con respecto a las noticias falsas. Sí, he tenido. Yo creo que la gran, digamos, una gran cantidad de personas que deciden pasar al sector público y sobre todo estar en campañas electorales y en escenarios de confrontación y de discusión política, muchas veces terminan sufriendo ese tipo de golpes, que no es la excepción en mi caso tampoco. Ahora, estas noticias, en realidad es lo que en el barrio llamábamos chismes, que son muy atractivos, por otra parte, no, yo no me voy a hacer aquí la que, ay, no me gustan los chismes, no, son muy divertidos. Pero la política, digo, para la política son los que otrora conocíamos como operativos, ¿o no? No, discúlpeme que disienta por A completo. ver, No, dígame. las fake news no tienen nada que ver con los chismes. Un chisme puede ser un comentario, podría ser algo de barrio, podría ser cosas que no tienen trascendencia o detalles. En el caso de una fake news puede matar, puede derrocar un gobierno, una noticia falsa puede destruir una familia. No, no estamos hablando de chismes. Esto es mucho más profundo. No, una noticia falsa es una mentira. No hay atenuantes, no es un hecho no confirmado, un rumor, una operación de prensa, una noticia parcial, una opinión, no, para nada. Dentro entonces de este, en esta categoría,
podríamos encuadrar, por ejemplo, ¿se acuerda aquella vez lo que le hicieron a Enrique Olivera? Exactamente, cuando le inventaron... Es una clara fake news. Ah, mire usted, ¿de qué tiempo estamos hablando? Usted sabe que... Mire, imagínese que hace 486 años, Nicolás Maquiavelo aseguraba, él decía, ¿no?, que quien engaña encontrará siempre a quien se deje engañar. Con lo cual no estamos hablando de un fenómeno nuevo. Lo nuevo es que la irrupción de las nuevas tecnologías, la viralización a través de sistemas como WhatsApp y las propias redes sociales, hacen que esto tenga mucho más impacto. En la época, como usted muy bien decía, de Enrique Olivera, él termina teniendo la resolución judicial de que era totalmente mentira, que no tenía ninguna cuenta en el exterior, que lo habían denunciado ya en la veda electoral, a 48 horas, 72 horas de la elección, y prácticamente no le dejó capacidad de reacción, ¿no?, y termina perdiendo su elección. Claro. Ahora, se está dando un fenómeno, no sé si usted lo ha notado, bastante más grave, entiendo yo, que la propia noticia falsa, que ya de por sí tiene que ver con un hecho grave, porque como usted dice, distorsiona y puede desembocar en muchas cosas, ¿no? Que es el hecho de que hay muchos ciudadanos que, dudando de la misma noticia, porque la misma sería falsa, como le gusta la noticia, digamos, la compra, ¿no?, adhiere, incluso la reparte. Sí, por eso yo te decía, dime quién votas y te diré qué fake news vas a creer. Porque hay esta división que en la sociedad hace que nos necesitemos autoengañarnos y reforzar nuestras posturas en determinadas discusiones. Y ahí es cuando se empieza a compartir. Sinceramente creo que es un tema cultural ante un fenómeno nuevo, que es la posibilidad de ser prosumidores de información, ¿no? Porque en definitiva los que las propalan y las comparten están siendo también difusores de esa información. Estamos ante un fenómeno nuevo y la sociedad va a ir adquiriendo cultura como lo hizo con las redes sociales, cuando antes cualquiera decía cualquier cosa en las redes sociales, cometía demasiados errores todos los días y uno va aprendiendo. Y creo que con el tema de las fake news vamos a hacer una etapa donde va a haber un aprendizaje mayor de la sociedad, lo que va a hacer que tenga menos impacto, como ha hecho WhatsApp y como ha hecho Facebook. A partir de las noticias falsas, las restricciones, por ejemplo, en reenviar cosas que ha hecho WhatsApp, antes era limitado, después fue a 20, que tú podías reenviar y ahora solamente a 5. Y creo que estos controles van a ir surgiendo porque uno va teniendo un aprendizaje sobre un fenómeno nuevo. Bien. Que a partir de la tecnología va teniendo mucho impacto. Por último, ¿qué editorial lo realiza Trabajo? Este es un trabajo que se distribuye por Galerna y estamos en la inauguración de una nueva colección de la editorial Go, que ha iniciado uno de los más prestigiosos escritores que tiene la Argentina, Daniel Goebel, que es el actual Premio Nacional de Literatura 2018 y el Premio de la Crítica 2019, periodista y escritor, que inicia esta nueva colección en una editorial Go. Así que para mí compartir con él la apertura de este nuevo proyecto es una satisfacción por lo que representa Daniel para todos los escritores. Sáqueme de una duda, ¿usted es licenciado en comunicación? Yo soy licenciado en marketing y tengo un posgrado en desarrollo. Bien. Bueno, estamos escuchando al diputado y licenciado en marketing, Daniel Iboscus, que es el autor precisamente de este título, Mentirosamente. Diputado, que siga usted muy bien, que tenga una buena jornada. Bueno, muchísimas gracias, muchos saludos. Hasta cualquier momento. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo.